Meet the 1992 NBA Eastern Conference All-Stars. The head coach of the Eastern Conference All-Stars from the defending NBA champion Chicago Bulls, Phil Jackson. His assistant coaches are Tex Winter, John Bach, and Jim Clements, the trainer for the East team. Representing the host, Orlando Magic, is Lenny Currier. Playing for the Eastern Conference, the NBA's all-time leader in three-point field goals, this 5'10" guard currently ranks among the league leaders in scoring, assists, and steals. From the Washington Bullets, making his first All-Star game appearance, Michael Adams. Playing in his fourth All-Star game, a talented scorer and rebounder and one of the finest passing centers in the NBA, from the Cleveland Cavaliers, Brad Doherty. A clutch scorer as well as a three-time selection to the NBA's All-Defensive Team, he has led his team to five straight trips to the Eastern Conference Finals and two NBA Championships. Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a la 2 de Televisión Española, que va a ofrecer en directo este encuentro cargado de tantas y tantas cosas, no solamente baloncesto, que es el enfrentamiento de las conferencias este y oeste, el All-Star Game de la NBA. Está procediendo en este momento a la presentación de los jugadores que van a intervenir. Este es Reggie Lewis de los Celtics de Boston. Y este es Mark Price. Y para que ustedes vayan sabiendo por dónde van a ir algunos de los comentarios de esta noche, decir que este ha sido uno de los jugadores que ha dicho que no se atreve a decir lo que opina sobre la intervención de Magic Johnson en partidos de la NBA porque puede ser crucificado, palabras textuales. Dennis Rodman, máximo reboteador de lo que llevamos de temporada. Este no participa, aunque debería de haber participado. Dominique, lesionado gravemente en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, sustituido por su compañero Kevin Willis, que es presentado en este momento. Estos son los componentes del quinteto titular. Charles Barkley, uno de los pocos valientes a la hora de opinar sobre lo que puede suponer jugar contra una persona infectada por el virus del SIDA. Tema que se ha convertido en los últimos días en Estados Unidos en una de las controversias más fuertes que desde el punto de vista del mundo del deporte uno haya tenido ocasión de asistir. Patrick Ewing, segundo hombre del quinteto titular del este presentado. Larry Bird también lesionado, sustituido por este hombre, Scottie Pippen, de los Bulls de Chicago. Este es Isaiah Thomas, a la sazón presidente del sindicato de jugadores de la NBA, que ayer hizo unas explosivas declaraciones indicando su desacuerdo con el hecho de que Michael Jordan no preste su imagen para las camisetas que conmemoran este All-Star Game, ya que Michael Jordan
al que tenemos ahí en imagen, pues ha presentado a través de la firma comercial con la que tiene suscrito contrato una demanda judicial que va a traer cola. Michael Jordan. Ni que decir tiene que Jordan, como en todos los partidos del All-Star Game de los últimos 6 años, va a estrenar un modelo exclusivo de zapatillas de la firma que tiene su contrato. Y muchas personas se preguntan si no será este el motivo principal por el que Michael Jordan venga a este encuentro. Se va a proceder a la presentación de los componentes de la conferencia oeste, empezando por su entrenador, Don Nelson, que el viernes pasado, nada más verme, me dijo textualmente las siguientes palabras: ¿qué le habéis hecho a Josh Cal en España? Ahí tenemos a Tim Hardaway. Tim Hardaway ha sido el jugador que ha cedido su posición en el quinteto titular de la conferencia este, cosa que por votación le correspondía, para dejar que juegue en ese quinteto titular Magic Johnson. Este es Jeff Hornacek, jugador de los Phoenix Suns. Este es otro de los jugadores de los Phoenix Suns, Dan Majerle. Majerle este año está en 17 puntos de media y casi 6 rebotes por encuentro. Ha jugado muchos más minutos que la pasada temporada, habida cuenta de la baja forma de algunos de los titulares de los Phoenix Suns, especialmente Tom Chambers. Ahí está Dikembe Mutombo, el único jugador que, siendo rookie, está en el All-Star Game. Mutombo ha conseguido unas medias sorprendentes de casi 19 puntos por partido y 13 rebotes. Aquí no la jugó. Están 22 puntos y 13 rebotes por encuentro. Aquí está John Stockton, otra de las pocas personas que han intentado ser sinceros en cuanto a su posición a la hora de jugar o no contra una persona infectada por una enfermedad infecciosa, cual es el SIDA. Pero ya tendremos tiempo a lo largo de esta retransmisión de dejar claros una serie de puntos que con el paso de unos meses se van a trasladar directamente a nuestro país, a Barcelona, con motivo de los Juegos Olímpicos. Otis Thorpe, de los Houston Rockets, están 18 puntos y 11 rebotes por encuentro. James Worthy, ahí lo tenemos, 20 puntos y 6 rebotes por encuentro. Uno de los hombres que, a no dudar, ha notado la falta en el timón del juego de su equipo, de Magic Johnson. Vamos con los titulares, empezando por este hombre, Karl Malone. 28 puntos y 12 rebotes por encuentro hasta estos momentos de esta temporada. El otro jugador en posición de 3 es este hombre, Chris Mullin. Mullin está en 27 puntos y 7 rebotes por partido, naturalmente. El pívot va a ser David Robinson. En la que es su tercera aparición en el All-Star Game, Robinson está en 23 puntos y 12 rebotes por encuentro. Clyde Drexler va a ser el hombre que juegue de escolta en el quinteto titular. 25 puntos, 7 rebotes por encuentro, perdón, 7 asistencias por encuentro. Y la gente se pone de pie en lo que puede ser la última presentación en un partido de la NBA de este hombre, Magic Johnson.
que no tiene ninguna estadística que ofrecer en la primera parte de la temporada, puesto que, como todo el mundo sabe, no ha jugado ningún encuentro. Y las estadísticas, en el caso de este hombre, tienen que dar lugar a dos posiciones, cada una de las cuales exigiría un análisis en profundidad de gran calado, además. La parte humana, ¿cómo se le dice a un hombre que tiene una enfermedad que puede conducirle a la muerte, que no debe de jugar más? Y la parte estrictamente baloncestística, y es que vamos a perder a uno de los hombres que más ha creado dentro de una cancha de baloncesto. Y luego toda esta parte cargada de creatividad, de solidaridad, de emoción, contrastada con el miedo cerval que todos los que le están abrazando en este momento sienten hacia la posibilidad de que este hombre le transmita una enfermedad no querida y contra la que no hay remedio en este momento. Y en este balancín hemos estado en el transcurso de los últimos 3 días aquí en la ciudad de Orlando, la ciudad de Walt Disney, asistiendo a este drama humano que tiene su punto deportivo, su punto social. Y que nos está poniendo a prueba a todos, a los jugadores, a los medios de comunicación, etc. Va a tener lugar la interpretación del himno americano, va a ser Michael Bolton el encargado de hacerlo. Gran ovación para Michael Bolton, una de las grandes estrellas de los últimos tiempos. What so proudly we hailed the twilight last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave of the de lo que opinará mi amigo Jaime Garrido, pero indudablemente me quedo con la versión de ayer de Boys to Men. Y tras haber estado siguiendo sus pasos, nunca mejor dicho, durante 3 días, yo puedo decir que Magic Johnson en este momento es una persona que se está enfrentando ante a la posibilidad de saber que a ciencia cierta su vida corre peligro y que se está aferrando a lo que tiene, y lo que tiene no es ni el dinero, ni la fama, ni nada de todo eso. Lo único que tiene es el baloncesto. Johnson no contesta ninguna pregunta que le lleve más allá de un mes en su vida, incluso preguntas muy concretas al respecto de su posible intervención a los Juegos Olímpicos de Barcelona, son contestadas con una frase que se ha convertido casi en clásica en él: no puedo hacer planes más allá de un mes o mes y medio en mi vida. Primer balón que toca precisamente Magic Johnson, interceptado, y ahí está ya el primer ataque del este, que por jugar en una cancha de la conferencia este viste de blanco. A Michael Jordan
Le acaban de robar un balón fantástico, pero estas cosas pasan en este encuentro. Jordan marcado por Clyde Drexler. Primer tiro de Jordan que no entra. El rebote directamente para Karl Malone. Magic. Que está dispuesto a jugar los minutos que su entrenador considere oportunos. Gran pase y canasta de Chris Mullin. Primeros dos puntos en el marcador. Pippen. Barkley. Este es Thomas. Thomas se la deja a Ewing, que empata a dos el encuentro. Johnson con Mullin. Johnson, Drexler. Mullin jugando con Magic, que se ha puesto al poste, marcado por su amigo Isaiah Thomas. Y ha habido personal del número 23, Michael Jordan. Y vemos la jugada repetida de la canasta de la conferencia oeste. Gran pase de Karl Malone a Chris Mullin. Dos tiros para Magic. El primero de los cuales no hemos podido ver por esa repetición que estaban ustedes viendo. Estos son los puntos de la carrera de Magic Johnson, del que hay mucho que decir. Uno de los datos es que el próximo domingo en la ciudad de Los Ángeles, en la cancha del Forum, se va a retirar su número, el número 32, en un encuentro que ese día celebrarán los Lakers en aquella cancha. No ha entrado el tiro de Charles Barkley. Drexler jugando con Mullin, dentro. Y el oeste se va 6-2 en el marcador. Ahí está Isaiah Thomas. Qué canasta más maravillosa, cambiándose el balón de mano. Magic entrando, canasta. 8-4 va ganando el oeste. Este es Jordan, marcado por Drexler. Fantástica canasta de Michael Jordan. Thomas corta el balón, penetra, le deja el balón de manera altamente espectacular al propio Isaiah Thomas. Se ríe la gente porque Thomas está siendo marcado por el jugador más alto del equipo contrario, que le roba el balón, y no es otro sino Robinson. Karl Malone. Y gran jugada de la conferencia oeste, que como siempre pasa en estos casos, ha comenzado por una buena defensa por parte de Robinson. Ha habido un cambio en la asignación. Ha acudido Robinson a la ayuda. Se ha quedado solo Patrick Ewing. Y aquí estamos viendo esa jugada de cambio de mano realmente espléndida, de hace unas cuantas canastas ya de Isaiah Thomas. Y aquí está entrada de Magic Johnson. Y ahí va Patrick Ewing, que no consigue anotar, por tanto la jugada ha valido únicamente lo que la canasta, dos puntos. Ese es Magic Johnson, marcado por Thomas. Pick and roll, o bloqueo y continuación, personal de Charles Barkley sobre Robinson, que también estrena hoy aquí otro modelo de zapatilla. A este respecto hay que decir que la NBA espera conseguir con este encuentro una audiencia inusitada para un acontecimiento deportivo en este mes y en esta situación. El máximo acontecimiento deportivo en Estados Unidos suele ser la Super Bowl, que tuvo lugar hace dos semanas. Ahí está Pippen, sensacional. Y tenemos el encuentro empatado a 10. Quedan 9 minutos para que acabe el primer cuarto. Johnson jugando con Drexler, que ni siquiera ha conseguido tocar el aro. Ahí está Robinson, personal de Patrick Ewing. La primera. En la línea de tiros libres, David Robinson. Primer tiro dentro. Ahí está Scottie Pippen. Segundo tiro dentro. 12-10 oeste.
Balón en posesión de Isaiah Thomas. Corta por la zona Scottie Pippen. Thomas marcado por Magic. Este es Jordan. Barkley marcado por Robinson. Y el balón se va directamente fuera. Directamente fuera después de haber sido impulsado por David Robinson, por supuesto. Pippen pone el balón en juego. Sensacional alley-oop. Que indudablemente veremos repetido. Pase a una mano de Mullin. Y una jugada realmente espectacular del oeste. Con personal de Ewing segunda. Ahí está. Ha sido de libro la jugada de Michael Jordan. Ha amagado una salida para afuera y cuando el defensor la ha intentado seguir, el defensor siempre tiene que seguir al atacante. El defensor siempre está a merced de la iniciativa del atacante, pues él ha cambiado de ritmo ahí y de dirección. Ha recibido el balón alto de Scottie Pippen y ha conseguido este mate majestuoso. 13-12 oeste. Estamos a 8 y 22 para el final del primer cuarto. Scottie Pippen jugando, marcado por Karl Malone. No se han entendido ahí. Dos hombres que deberían de entenderse, puesto que juegan en el mismo equipo, que son Pippen y Michael Jordan. Mullin dejándole el balón a Magic. Mullin nuevamente. Bola interceptada muy bien por Patrick Ewing, que ha conectado con su base Thomas. Thomas se la deja a Pippen, canasta de Pippen. 14-13 este. No ha salido bien el pase de Karl Malone a David Robinson. Ewing con Thomas. Ahí vemos el resultado y el tiempo que queda. Thomas está jugando, intentando combinar con Ewing. Está esperando a que este se coloque bien. Ewing ha conseguido canasta. Estaba siendo marcado por Magic, que no ha ido al choque. Este es Magic Johnson, canasta. Parece mentira que lleve 3 meses sin jugar, ¿no? Pues así son las cosas. Ahí está Pippen. Jordan, marcado por Tressler. Se va por el otro lado. Canasta fantástica de Jordan, que tengo yo la impresión de que está intentando con su juego paliar el mal efecto que hacia su imagen ha surgido como consecuencia de los datos que antes he ofrecido aquí. Este es Mullin, que se la deja a Karl Malone. Qué jugador más inteligente es Mullin y qué facultades tiene Karl Malone, un hombre poderosísimo que al mismo tiempo tiene una velocidad realmente extraordinaria. Momento en el cual hay tiempo muerto solicitado por la conferencia este y su entrenador, Phil Jackson. Quedan 6:46 para el final del primer cuarto. Este 18, oeste 19. Luego continuamos hablando de eso. El partido continúa. Acaba de entrar en cancha Tim Hardaway en la posición de base, precisamente sustituyendo a Magic Johnson. Ewing con Thomas. Hardaway está marcando a Isaiah Thomas. El tiro de Thomas entra, 3 puntos para el este, 21-19 para este equipo. Mientras veíamos esas imágenes de Magic en el banquillo, es decir que Hardaway debería de haber formado parte del equipo titular si Magic no hubiese intervenido. Ahí está el gran base, Mullin de Drexler. Pippen marcado por Mullin. Busca y encuentra a Thomas, que juega con Ewing, marcado por David Robinson. Ewing busca y no encuentra. Ha intentado palmear a Scottie Pippen sin conseguir su propósito. Este es Drexler. Y finalmente el último en tocar ha sido Ewing, a pesar de que con el brazo indica hacia el otro lado. Sacará de fondo la conferencia oeste por medio de Clyde Drexler. Lo hace en este momento. El tiro desde fuera es de David Robinson. Qué salto más impresionante de Drexler. Este es Hardaway, que se la ha dejado fantástica. Canasta de Robinson, asistencia de Tim Hardaway. 21-21 es el resultado en este momento. Jordan
Jordan marcado, o al menos intentando ser marcado por Tressler. Este es Thomas, palmeo sensacional, más que palmeo, ha sido un mate a una mano de ese jugador que va mejorando a medida que pasa el tiempo, que se llama Scottie Pippen. Hardaway con el balón, se lo deja Calmalón, pase interior que Cocta perfectamente situado. Michael Jordan, que está con unas ganas grandes de jugar. Mark Price ha sustituido en la conferencia este. Ahí sí a Thomas, se retira también Patrick Ewing y entra en su lugar el pívot de los Cleveland Cavaliers, Brad Daugherty. Este es Calmalón, se lo ha dejado a Tressler dentro. 26-23 gana el oeste. Ahí tenemos el tiempo que va quedando. Jordan con Barkley. Barkley marcado por Calmalón. Se coloca Doherty para recibir, que lo hace ahora de su compañero de equipo Mark Price. Barkley no ha recibido bien ese balón, cortado por Calmalón, que ya ha salido al contraataque el primero. Llega Robinson, que conecta con Malón y dentro. 28-23, el oeste se va por 5 puntos. Jordan, que ha dejado atrás tras recibir un bloqueo a Clyde Drexler, que es ahora el que está en el otro lado, y consigue una canasta en extensión y mate realmente espléndida, lo que uno puede esperar de un encuentro entre los mejores jugadores del mundo, muchos de los cuales, como todo el mundo sabe, estará en los próximos Juegos Olímpicos. El pase de Jordan era bueno, las manos de madera eran de Brad Doherty. Ahí vemos la entrada perfecta de Clyde Drexler. Ha entrado por David Robinson, aquí no la Yugón. Hardaway lleva la bola, marcado por Mark Price. Ese es Drexler. Drexler de 3. 33-23. 10 de ventaja para el oeste. Pippen. El balón llega a Karl Malone. Primer pase a Hardaway. 3 contra 2. Tressler, que se está saliendo, apunten el nombre de Tressler como candidato firme al MVP de esta noche. Este es Charles Barkley, personal de Karl Malone. Una interesantísima lucha esta, desde cualquier punto de vista, entre un hombre como Barkley y un hombre como Malone, cada uno con sus características. Hemos visto repetida esa magnífica acción de Tressler. Ahí está Barkley. Se ha ido fuera ese balón. Sacará Scottie Pippen. De momento tenemos a Tressler con 10 puntos como el máximo anotador de lo que llevamos de encuentro. Y aprovechando este tiempo muerto que hay en la cancha, digamos que la cosa está más o menos de la siguiente manera. Malone lleva 6 puntos, Mullin 6, Robinson 5, Tressler 10, perdón. Magic Johnson se ha retirado con 8 puntos. Apunten ya los nombres de Karl Malone, de David Robinson, de Charles Barkley. Eso ha tenido una doble reacción. La oficial de la NBA ha sido no preocuparse mucho y decir muy claramente que tienen todo tipo de derechos jugadores a hacer el uso que consideren oportuno de su imagen, todo tipo de libertad. Y la segunda reacción ha sido la de la prensa, que le ha puesto de hoja de perejil al señor Jordan. Bien, ha habido cambios y sustituciones. Y mejor será que demos los quintetos que en este momento están en cancha. Por parte del este está jugando Dennis Rodman, Mark Price, Brad Doherty, Joe Dumars y Scottie Pippen, que es el único titular que queda en cancha, mientras que por parte del oeste está en cancha Ornacek, Hardaway, Karl Malone, Aquino Olajuwon y Tressler. Este es Price, felizmente recuperado de una gravísima lesión en la rodilla que le tuvo prácticamente toda la temporada pasada fuera de las canchas. Recordemos, por otro lado, que el último partido que jugó Cleveland, uno de los equipos revelación este año en la conferencia este, fue contra Detroit en casa. Y Detroit parece que está en gran forma porque
suministró una gran paliza a Cleveland en cancha de este último equipo. Hemos visto otra jugada típica del All-Star Game, un mate terrorífico de Scottie Pippen. Cálmalo. Dumas. Estamos 39 a 27 para el oeste, 12 de ventaja. Dumas continúa en posesión del balón, ese es Price. Price intenta la penetración, e inmediatamente ha surgido la poderosísima figura de Olajuwon. Cuando vemos que se retira Clyde Drexler, siendo sustituido por Magic Johnson. Ahí vemos a Johnson, Hornacek, Hardaway, Karl Malone. Están intercambiándose opiniones entre los jugadores. Reggie Lewis ha sustituido a Scottie Pippen, puesto que, bueno, Hardaway juega de uno, Hornacek juega de dos, Karl Malone de cuatro y Akin de cinco. Pues Magic tendrá los componentes del equipo del oeste. Ahí está, Hornacek. Aquí tiene ante él a Doherty, el balón no entra, el rebote para el máximo rebotador de lo que va de temporada, Dennis Rodman, ese es su compañero de equipo Dumas. No entra el tiro, el rebote finalmente para Rodman, que ya ha capturado dos en el poco tiempo que llevamos de reanudación. Malone, Johnson, Hornacek. Hornacek no consigue su propósito, el rebote para Magic, que ha conectado ahí con Joaquín Olajuwon. El tiro es de tres de Hardaway, no entra. Rebote para Rodman, que ya lleva tres. El pase no era bueno. Y hay una nueva sustitución. Otis Thorpe, compañero de equipo de Joaquín Olajuwon, sustituye a Karl Malone en la conferencia oeste. Magic lleva el balón. Magic continúa con el balón. El palmeo final ha sido de Otis Thorpe, a pesar de que el locutor de la cancha le otorga la cesta a Magic. El árbitro le acaba de señalar personal a Olajuwon sobre la entrada de Mark Price. Muchos de ustedes se preguntarán qué aspecto presenta Magic Johnson. Presenta un aspecto realmente magnífico, no hay ningún tipo de secuela, al menos física, al respecto de su enfermedad, que en este momento, desde el punto de vista técnico, consiste en que tiene el virus VIH o HIV, según el idioma, pero no tiene todavía la enfermedad. Sí, ahí está Hardaway jugando con Hornacek, que acaba de conseguir un triple que adelanta todavía más al oeste, 44-31. Estamos en los últimos 30 segundos de este primer cuarto. Lewis, ese es Price, tiene precisamente delante de la Magic, que se ha hecho con el balón. Magic a una mano, jugando con Hornacek. Magic está controlando, como siempre. Y yo creo que otra de las cosas que hay que hacer en este encuentro es disfrutar, posiblemente de la única y última ocasión que vamos a tener de ver a este hombre, con una camiseta jugando. No ha valido la canasta, dice el árbitro. Termina el primer cuarto, 44 para el oeste, 31 para el este, cuando devolvemos por unos segundos la retransmisión. Adelante, Madrid. ¿Enfermedad se transmite o no a través de la saliva o el sudor? Inicialmente parecía que eso no era así, pero los científicos dicen que creen que no, no están seguros de que eso sea así. Al menos eso fue lo que se nos comunicó en esa conferencia de prensa. A este respecto, recordemos que la NBA ha adoptado desde este partido precisamente la misma decisión que la FIBA en el transcurso de los últimos meses, es decir, jugador que sangre se retira. La NBA también ha autorizado a los masajistas para que usen guantes de plástico a la hora de tratar a los jugadores. Y esta mañana la prensa especializada y
algunos programas de televisión han hecho la pregunta realmente difícil de contestar y la que más miedo puede crear en este momento. ¿Cuántos jugadores de la NBA tienen el SIDA? A, sin que ellos lo sepan. Y B, sabiéndolo pero no queriéndolo comunicar por no tener que pasar por el calvario social que Magic Johnson está teniendo que pasar. Ven ustedes la cara de satisfacción de un hombre que está haciendo lo que sabe y le gusta hacer, jugar al baloncesto. Y de alguna manera es su única manera de enfrentarse a lo que le está pasando. 48-35. La conferencia este tiene en cancha a Price, a Doherty, que acaba de recibir el balón, a Reggie Lewis, a Dennis Rodman y a Joe Dumars. Ha intentado Rodman el palmeo, ese es Doherty. Cómo lucha por los rebotes Dennis Rodman. Finalmente Reggie Lewis ha conseguido la canasta. La conferencia oeste tiene en cancha a Hardaway, Olajuwon, Otis Thorpe, Hornacek. Canasta de tres de Tim Hardaway y finalmente Magic Johnson. ...51-37... para el oeste. Doherty. Doherty que penetra y que palmea y canasta de Doherty. Hardaway dentro. Estamos viendo a un auténtico submarino atómico de bolsillo, Tim Hardaway, simplemente uno de los bases más explosivos de la conferencia oeste en este momento. Ahí está Hardaway. Estamos 53-41 para el oeste. Canasta de Magic Johnson. Realmente increíble. 14 puntos ya para Magic. Máximo encestador del partido, Dumar. No entra el tiro. El rebote para, si no, para Dennis Rodman, que además consigue canasta. Es impresionante lo de Dennis Rodman. Se mire por donde se mire. Claro que realmente estamos ante los 25 mejores jugadores de la NBA posiblemente. Rodman lleva ya, para quien lo quiera saber, 7 rebotes y 4 puntos. Pippen 8, Ewing 6, Thomas 5, Jordan 6, Price 4. 55-43, 12 de ventaja para la conferencia oeste. Está en cancha James Worthy con su habitual número 42. Y también con el número 42 ha entrado por el este Kevin Willis, jugador de los Hawks de Atlanta. Worthy jugando con Magic. Magic marcado por Rodman, un marcador realmente pues el mejor de la NBA. Y ahí están ambos jugadores luchando. Magic, gancho fantástico de Magic, que ya están 16 puntos. 57-43 va ganando el oeste. Dumars con el balón. Doherty intenta ayudarle con un bloqueo. Lewis con Willis. Pues no le ha salido el gancho tan bien. Olajuwon con el rebote. Hardaway ya está en el otro lado. Magic a punto de lanzar de tres. Le deja el balón a Worthy. No consigue canasta este. Nuevo rebote para Dennis Rodman. Ya lleva 8. Dumas. Doherty. Y desvía la trayectoria del balón. Olajuwon. Bueno, ahí han visto ustedes de paso la cantidad de periodistas que están acreditados en este encuentro, más de 900. Y hay que decir que de esos 900, aproximadamente un 30% son periodistas de información general, que han venido hasta aquí no tanto para hablar del encuentro deportivo que estamos presenciando, como de la situación que se crea cuando los jugadores saben que uno de ellos pues está infectado por una enfermedad infecciosa. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Está en cancha por el oeste con el número 12, John Stockton. Ese es Hornacek. Canasta de 2 de Hornacek. 59-43 para el oeste.
Este es Luis. Luis intenta marcharse de Hornacek sin conseguirlo. Doherty marcado por Olajuwon. Dumas. Dumas. Le deja el balón a Willis. Willis a Dumas. Este es Luis. Dentro. 59-45. Canasta de Reggie Lewis. Luis está en 4 puntos. Por si media vuelta sin que haya conseguido la canasta. El rebote inicialmente era para Kevin Willis, pero ha metido la mano perfectamente aquí en Olajuwon. Entra en cancha Michael Adams, el jugador más bajito, mide 1,77 aproximadamente, de los que participan en este encuentro de las estrellas. Y acaba de robarle el balón magníficamente a John Stockton. Primeros dos puntos de Michael Adams. Maggerly jugando con Worthy. Ese es Hornacek. Olajuwon. Olajuwon, que se decide a lanzar en suspensión y anota. 61-47. Dumas. Dumas con Doherty, marcado por Hornacek. No consigue canasta. El rebote para Willis. Recordemos que Willis es el segundo máximo anotador de la NBA esta temporada, por detrás de ese portento que es Dennis Rodman. Así que, por tanto, en este momento en el equipo del Este están jugando los dos máximos reboteadores de la temporada. El Este pide tiempo muerto. Jackson lo ha solicitado. Ahí tenemos a Magic Johnson. 61-49 a 6:29 del descanso. Bien, recordemos, estamos a 6:29 del final de la primera parte. El Oeste lleva 61 puntos, el Este 49. Jordan en cancha nuevamente. Y James Worthy va a lanzar dos tiros libres. El tiro no ha entrado. Por tanto, el Este continúa en 61 puntos. 7 veces All-Star. 3 títulos de la NBA. Y mejor jugador de las finales del año 80. Este es el currículum de James Worthy. Jordan. De 2. Dentro. Top Jordan. Aquí está Stockton. Este es aquí en Olajuwon, marcado por Willis. Recibe Stockton nuevamente. Balón para Hornacek. Ahí está Hornacek jugando con Maierly, su compañero de equipo local. El rebote, como no, para Dennis Rodman, que ya lleva 9. Nuevamente el balón le vuelve a Michael Adams. Con esta manera tan peculiar de tirar, sacando el tiro desde la cintura, pero los puntos valen exactamente lo mismo. 62-53 para el Oeste. Olajuwon ha dejado atrás de manera admirable, con un juego de pies rapidísimo, a Kevin Willis, y ha conseguido canasta aro pasado. Jordan, marcado por Maierly. Aquí es la posición de Adams. Esta vez no ha entrado. El aro ha escupido la bola. Este es Stockton, de 2. No entra. El rebote para Worthy inicialmente, pero la bola se ha ido fuera y, por tanto, el Oeste sigue con el balón. Cuando entra en cancha, sustituyendo a Akin Olajuwon, Dikembe Mutombo, el jugador de los Nuggets de Denver, anteriormente estaba en Georgetown. Este es Jordan. Se lo deja a Dumas, de 2. No. El rebote ha sido para Worthy. Este es Stockton. Stockton deja el balón prácticamente en el aro, pero Mutombo no ha completado la acción. ¿Quién ha cogido el rebote? Pues Dennis Rodman, que ya lleva 11. Adams, que no ha lanzado de casualidad. Willis le devuelve el balón. Este es Adams.
Ha recibido Dumas, este es Willis. Rodman. Claro, no es esa su especialidad. Se ha cumplido el tiempo de 24 segundos. Por tanto, balón para el oeste. 64-53 continúa siendo el resultado. Estamos a 4 minutos y 19 segundos del final de la primera parte. Hornacek. Hornacek jugando con Worthy, marcado por Rodman. Canasta de Worthy. 66-53. Adams. Este es Dumar. Dumar ha intentado dejar a Willis. No ha habido entendimiento entre ambos hombres. Hornacek se la deja Mutombo, que consigue su primera canasta en un mate. Tiempo muerto de 20 segundos únicamente. Mientras vemos ir repetida la primera canasta de Dikembe Mutombo, que, bueno, claro, es un hombre preparado para este tipo de cosas, como pueden ustedes entender. Los titulares deberían de aparecer ya en cancha, pero hay tanto buen jugador en este encuentro que, claro, la cosa es francamente muy difícil. El balón lo va a poner en juego Michael Jordan. Adams marcado por Stockton. Thomas, que ha vuelto a cancha, juega con Willis. Willis no consigue nada. El rebote es para Meyerly. Stockton jugando con Mutombo, que ya estaba ahí. ...68-53... 15 de ventaja para el oeste. Thomas jugando con Jordan. El balón interceptado por Worthy. Como suele ser habitual en estos casos, ahí está Thomas con Rodman. Este es Adams. Thomas, otra vez Adams. El balón se va directamente fuera. 70-53, tiempo muerto solicitado por el oeste. La ventaja es de 17 puntos cuando vemos repetida esa escapada de James Worthy. Estamos a 2:45 del final de la primera parte. 70-53. Pues Shaquille O'Neal indudablemente tiene unas condiciones impresionantes. A 2:45 para el final de la primera parte, se va a reanudar el juego con balón en posesión de la conferencia oeste. Hornacek juega con su compañero de equipo Meyerly. Stockton. Stockton juega con Worthy. Stockton nuevamente de 3 dentro. 73-53, 20 puntos de ventaja para la conferencia oeste. Willis con Michael Adams. Adams. Toma. No entra el tiro, el rebote para Hornacek. El balón interceptado finalmente por Dennis Rodman. Recordemos que Rodman lleva ya 10 rebotes. Canasta de Hornacek. ...75-53 es la ventaja. Va a volver Charles Barkley. Este es Jordan, como no. Jordan media vuelta, no entra. El balón muerto y en posesión del equipo del oeste, porque se ha colgado del aro Kevin Willis. Antes de que acabe el primer tiempo, recordemos, Pippen lleva 8 puntos,
Ewing 6, Thomas 5, Jordan 8, Price 4, Doherty 6, Dumas 2, Rodman 4, Lewis 4, Adams 4, Willis 2, y el único que no ha anotado ha sido precisamente Charles Barkley, que ahora está en cancha. Mientras que por parte del oeste los anotadores han sido Malone con 8, Mullin 6, Hornacek se acaba de poner en 9, Robinson 5, Dressler 10, Magic Johnson lleva 16 y es por tanto el máximo anotador del encuentro, Hardaway 7, Olajuwon 4, Thorpe 2, Mutombo 2, Stockton 5 y Worthy 5. A Mutombo se le acaba de caer el balón de las manos. Ahí está Hornacek. Y estamos en 79-53, último minuto. Va a concluir este primer tiempo con superioridad en el marcador realmente aplastante del oeste. Michael Adams estaba en territorio de tres puntos, pero ya no lo está. Ese tiro es de dos, no entra. El rebote para Meyerly. Balón para Mutombo, que no ha acabado de ponerla en el aro. Repetimos que estamos viendo jugar con enorme rapidez a un hombre que está entre 2'17, 2'16, 2'17, y claro, pues que es mucho pedir, ¿no? Ahí está Thomas dentro, eleva la cuenta del este a 55, últimos segundos, el tiro es de Meyerly, no entra. Final de la primera parte, oeste 79, este 55, cuando devolvemos la conexión a Madrid. Adelante. De las noticias de los últimos días ha sido que Steve Brown, el hombre que ganó el concurso de mates la pasada temporada, ya se ha recuperado de su lesión en una rodilla y está jugando, ha jugado ya un encuentro con los Boston Celtics, encuentro en el que por cierto consiguió 7 puntos. Y hablando de los Boston Celtics, está el doble caso de Larry Bird y de Kevin McHale. McHale está a punto de volver a reaparecer. Ahora los Boston Celtics tienen nada más y nada menos que 6 partidos de gira contra equipos de la conferencia oeste. Y McHale ya va a estar viajando con el resto de sus compañeros, aunque ha anunciado que si sigue encontrando los problemas físicos que ha encontrado en el transcurso de este comienzo de temporada, lo más probable es que se retire al final de este año. Lo cual, añadido a los 38 años del jefe y la posibilidad de que también Larry Bird, que no ha venido aquí, pues contemple la posibilidad de dejarlo, pone a los Celtics en una posición francamente comprometida. Una noticia que tiene que ver con jugadores que han estado en España es que previamente a caer lesionado hace unos días, pues Cade Herrera había pasado a formar parte del quinteto titular de los Houston Rockets, lo cual pues nos llevaría a una de esas líneas que tanto jugo dan, pero que a tan pocos sitios conducen, al respecto de preguntarse que qué pasa con determinados jugadores que no acaban de triunfar en nuestro país y sí, sin embargo, lo hacen en la NBA. Y luego está esta otra noticia que dice que el 28 de febrero algunos de los jugadores que han sido leyenda de la NBA, el caso de Kareem Abdul-Jabbar y Julius Erving, van a enfrentarse en un uno contra uno que será televisado nacionalmente por una cadena de las que cobran por evento, lo que aquí se llama pay per view, es decir, como ejemplo podemos poner pues un combate de boxeo de Mike Tyson, no se retransmite el combate por las cadenas habituales, sino que uno tiene que comprar la posibilidad de recibir el combate en su casa, para lo cual se paga una cantidad, exactamente igual que si se pagase una entrada para ver el acontecimiento, y entonces viene un técnico y te instala un aparato con el cual puedes ver el combate de boxeo, en este caso el enfrentamiento uno contra uno entre Kareem
y Julio Chávez. Este enfrentamiento va a tener lugar el día 28 de este mes de febrero. Estamos viendo la información sobre los encestadores. Y el quinteto con el que va a comenzar la segunda parte, la conferencia oeste. Aquí enfrente de nosotros los estamos viendo, pues son Karl Malone, Drexler, Mullin, Robinson y Magic Johnson. Es decir, se cumple con el protocolo de que el comienzo de la segunda parte también vea al quinteto titular en cancha. Por parte del este, Thomas Pippen, Michael Jordan, Barkley y Patrick Ewing. Pippen no lleva el balón en este momento, recordemos, 79-55 para el oeste. Jordan con el balón. Balón en posesión del este. Quedan 7 segundos en el reloj de 24. Thomas, Barkley, de 3, no ha tocado ni el aro. Está francamente desconcentrado. Charles Barkley, que por cierto ha sido uno de los jugadores más valientes a la hora de hacer declaraciones al respecto de la situación de Magic Johnson. Primero apoyándole moralmente en todo lo posible y segundo preguntándose qué hace en un partido que es para los jugadores actuales un hombre que al menos oficialmente está retirado. Como Magic, que recordemos, volvemos a repetir lo que hemos dicho en el comienzo de esta retransmisión, el próximo domingo va a ver cómo los Lakers retiran su número de puntos, Jordan, de 2, dentro. Y para los que lo quieran saber, pues Jordan está en 10 puntos en este momento. Drexler. Este es Magic, que ha perdido el balón. Contraataque que lleva personalmente, ha intentado culminar Scottie Pippen. Johnson. El pase a Robinson, sobre el que hay personal de Clyde Drexler, no, de Charles Barkley, perdón. Dos tiros para David Robinson, el primero dentro. El segundo también dentro. 83-57 para el oeste. Como siga así, pues no es que vaya a pasar de 100 puntos, puede pasar hasta de 130, vamos. El rebote para Mullin, que finalmente ha conectado con Johnson. Drexler la ha dejado atrás y finalmente ha culminado la acción Malone. Por tanto, Malone de Drexler. Barkley, Jordan, 12 puntos. Jordan de Barkley. Mullin. El balón le ha llegado a Drexler, que se cuelga, como no. No se cuelga, es una manera de decirlo, porque no necesita colgarse en absoluto. Hay tiempo de 20 segundos solicitado por el este. Drexler también está en 12 puntos. Y Jordan ya está como máximo anotador de la conferencia este con 12 puntos. El máximo anotador de la oeste es Johnson con 16, seguido por Drexler con 12 y Karl Malone con 10. Han transcurrido los 20 segundos, 87-59, tercer cuarto, 9-51 para su final. Jordan. Ahí tenemos a Jordan marcado por Drexler. Ewing marcado por Robinson. Tiene espacio. Y una clara falta del número 50, David Robinson. Uno de los hombres que veremos en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Del equipo que inicialmente fue nombrado, 10 hombres, por la NBA.
hay dos hombres cuya participación peligra. Uno es Larry Bird. Tras aquí vemos en esta imagen a Dikembe Mutombo. Ahí está Patrick Ewing lanzando los tiros libres. Y el otro hombre, pues es Magic Johnson. El rebote para Malone Johnson. Este era Drexler, que le ha dado un magnífico pase a Malone, que entraba rompiendo. Barkley ha hecho una nueva personal. Recordemos que Barkley lleva esta temporada el número 32 en homenaje precisamente a Magic Johnson, porque habitualmente, como todos saben, suele jugar con el número 34. El oeste ya está en 88 puntos. Cada año que ha participado en el All-Star Game, Malone ha utilizado un número distinto por diversas causas y en homenaje a distintas personas. Y hoy está usando el número 11 porque va a ser este el número que va a utilizar en la camiseta en su participación con el equipo olímpico americano. Drexler. Fantástica la canasta de Drexler, que se coloca en 14 puntos. Thomas. Cambio de ritmo portentoso. Rebote para Malone. Nuevo balón para Drexler. Se lo deja a Mullin. Fantástica jugada del oeste. Atención, el oeste está en 92 puntos y estamos a 8.44 del final del tercer cuarto. Así es que esto puede llegar a una anotación francamente alta. Canasta de Jordan, que está en 14 puntos. Mullin. Johnson con Malone. Está totalmente solo David Robinson. Robinson de Malone. Jordan. Ahí está Ewing. No ha entrado. El rebote finalmente controlado por Magic. Tres. Ahora la gran incógnita está en saber cuántos puntos va a conseguir la conferencia oeste. 94-64. Este es Magic Johnson, marcado por su íntimo amigo Isaiah Thomas. Magic continúa con el balón. El balón continúa en posesión del oeste, que tiene 9 segundos de posesión en el reloj de 24. Esas son las estadísticas de Magic en el encuentro de hoy. Mullin. Mullin, que continúa. Saca el balón para Drexler. De 3, no. Balón que controla el oeste, pero uno de esos robos característicos del juego de Pippen. Ese es Isaiah. Isaiah sigue controlando el balón, jugando con Ewing. Ese es Barkley dentro. 94-66. Otra jugadita de estas prodigiosas del oeste. Canasta Drexler. En fin, Drexler ya está en 16 puntos, con lo cual iguala la marca hasta el momento de Magic Johnson, que en este segundo tiempo se está dedicando más a pasar que a otra cosa. Tiempo muerto del este, que va perdiendo por 30 puntos, 96-66. Se va a reanudar el juego, 96-66. El récord de anotación por uno de los equipos está en 154 puntos conseguidos en 1984 y en 1987 por la conferencia este en una ocasión y en la oeste en la otra. En el 84 por la este, en la 87 por la oeste. Partidos que acabaron con prórroga. Así que apunten ustedes esos 154 puntos como récord. Ahí está Magic jugando. El balón para Michael Jordan. Jordan
Se la deja Ewing. Canasta de Ewing. 96-68. El oeste debería de conseguir 58 puntos en un cuarto y medio que queda. El tiro es de Barkley, que hoy está francamente desacertado. Este es Malone. El tiro no entra, pero tampoco el palmeo. Thomas de dos, no entra. Rebote Drexler. Ya hay tres jugadores del oeste manejando ahí bola. Este es Mullin, dentro. 98 puntos. Y atención, porque la próxima canasta del oeste situará a este equipo en 100 puntos con más de un cuarto por delante, por supuesto. La última canasta del este ha sido de Thomas. El este está en 70 puntos, mientras que el oeste está en 98. Drexler. Jugando con Aquino Lajuwon, sobre el que ha habido personal de Michael Jordan. Repasemos en este momento. Estamos viendo esta jugada en la que Magic ha intentado cortar la penetración de Jordan sin conseguirlo. Ese es Olajuwon. El tiro no entra, el rebote para Barkley. Se ha retirado, como hemos podido observar ahí, Magic Johnson, sustituido por John Stockton. Jordan, el pase a Barkley, que se le ha dejado a Ewing. El balón no ha entrado. El rebote finalmente para el propio Ewing. Es el Stephen, que intenta colgarse con la izquierda sin conseguirlo. Tenía delante nada más y nada menos que Aquino Olajuwon. Entra en cancha Dennis Rodman por el este, sustituyendo a Charles Barkley. Este tiro no ha entrado. El rebote controlado por Pippen. Pippen entra, no consigue canasta. Rebote Olajuwon. Le roba el balón a Mullin. Jordan, y consigue canasta. El balón para el este. El oeste se ha quedado anclado en los 98 puntos. ¿Para qué habremos dicho nada, hombre? Ahí está jugando Thomas. Thomas, canasta de Thomas, 98-74. Y Drexler acaba de conseguir el punto número 100 para el equipo del oeste. Al mismo tiempo, se sitúa como máximo anotador con 18 puntos. El tiro ha sido de Thomas. Thomas está en 11 puntos tras esa canasta. Acabamos de ver Stockton. Stockton intenta la penetración. El balón finalmente para Dennis Rodman. Jordan. Ha habido personal de John Stockton sobre Michael Jordan. Recordemos, el oeste tiene en este momento en cancha a Drexler, Mullin, Stockton, Karl Malone y Hakeem Olajuwon, mientras que el este tiene a Rodman. Se acaba de retirar Karl Malone y ha entrado Worthy. El este, decíamos, tiene a Rodman, Thomas, Scottie Pippen, Michael Jordan y Patrick Ewing. El balón para Thomas, que conecta ahí con Ewing. Se va Drexler. Canasta imperial de Clyde Drexler, que es el primer hombre que llega a los 20 puntos. El oeste ya está en 102. El tiro de Ewing no ha entrado, pero ha habido personal de Olajuwon. El primer tiro ha entrado. Jordan se ha retirado y ha sido sustituido por Reggie Lewis.
tenemos a Drexler, el máximo anotador hasta el momento. Segundo tiro de Ewing dentro, 10 puntos para Patrick Ewing hasta el momento. El oeste sigue ganando, como no, 102-78. Olajuwon, el tiro es de 3, no entra. El rebote, como no, para Dennis Rodman. Le roba el balón Stockton a Thomas. Canasta. Recordemos que estamos asistiendo al enfrentamiento entre uno de los bases de los Juegos Olímpicos, John Stockton, y uno de los bases que no va a los Juegos, y bien que se ha hablado de ellos, Isaiah Thomas. 104-80 es el resultado. Molly. El balón le llega a Drexler. Este es Worthy dentro. 106 puntos para el oeste. Hay tiempo muerto solicitado por el oeste. Mientras vemos ahí el robo de balón de Stockton sobre lenguaje corporal de Barkley, indudablemente no indica grandes cosas. Está teniendo un partido totalmente fuera de lo que es su calidad como jugador. Recordemos que Barkley fue el pasado año precisamente elegido el jugador más destacado de este All-Star Game. Y pueden ustedes empezar a apostar. Hasta el momento parece que uno de los hombres que se puede llevar el premio es Clyde Drexler. Pero dentro de la línea de comentarios que llevamos desde el transcurso de este encuentro, habría que decir quién le dice a Magic Johnson que no es él el MVP esta noche. 106-81. El segundo tiro no ha entrado, el rebote para Drexler, ese es Stockton. Stockton marcado por Price. El balón le ha llegado a Worthy dentro, 108 puntos para el oeste. Y esto ya se está poniendo. 9 puntos lleva Worthy. El tiro de 3 de Price no ha entrado. Stockton, que se la juega y consigue canasta. Stockton está en 9 puntos. 110 lleva al oeste y todavía no hemos llegado al final del tercer cuarto. Doherty. Doherty, nada, rebote para Worthy. Ha salido como una flecha Drexler, que se vuelve a colgar. Vaya encuentro que está haciendo Clyde Drexler. ¿Y saben ustedes cuántos puntos lleva Drexler? Pues lleva 22 en este momento. Este es Price. El oeste ya está en 112 puntos. Mientras vemos ahí, fíjense ustedes la entrada. Bola en posesión de Scottie Pippen. Lewis. El tiro de Lewis no entra. Rebote para Rodman. El pase ha sido un auténtico balazo. Y ya está el oeste nuevamente al ataque. En línea de incrementar su ventaja y de ir camino del récord de anotación. Price acaba de robar el balón. Ahí viene Pippen, tapón, y finalmente bola en posesión del oeste. Dos jugadas de potencia por parte de este hombre, aquí en Olajuwon, y otra Olajuwon ayudado por Drexler. Aquí está repetida la jugada, tapón y tapón, y se acabó. Drexler se ha retirado, su opción a ser considerado el mejor jugador de este All-Star es alta. Este es Hornacek, que ha salido en su lugar. Worthy marcado por Rodman. El pase finalmente lo controla Olajuwon. El tiro es de 3 de Hardaway. Dentro, 115 puntos para el oeste. Hardaway que se ha recuperado, se ha reintegrado al juego. Y que están 10 puntos en este momento como anotación personal.
Dumars ha entrado en cancha sustituyendo a Scottie Pippen. Todavía no ha terminado este tercer cuarto y el oeste, recordemos, está en 115 puntos. Price se la deja a su compañero Doherty. Balón interceptado por John Stockton. El balón ahora se lo lleva Doherty. Pase a una mano que llega Price. Canasta. Fácil de Price. La asistencia ha sido de Doherty. Pase mucho mejor que la cesta, por supuesto. Ese tiro de tres es de Hardaway, no entra. Termina el tercer cuarto con el resultado de Oeste 115, Este 83. Adelante, Madrid. Entra en cancha Charles Barkley. Y hay dos tiros para Tim Hardaway. El primero dentro. El este tiene en este momento en cancha Barkley, Rodman, Mark Price, Reggie Lewis y Joe Dumas, que es un equipo jugadas en las que prima más la emoción que cualquier otra cuestión. Desde Orlando, nada más. Buenas noches y hasta una nueva ocasión. Aló, Madrid. El próximo punto de contacto de Magic Johnson con el público del baloncesto será el próximo domingo en su cancha, en el Forum de Los Ángeles, donde su número, el 32, será retirado por los Lakers. Y mientras durante algunos minutos la emoción pues domina con lo mejor del ser humano, la solidaridad con este hombre que puede ser instrumental para que una enfermedad desconocida y temida sea conocida por todos y afrontada con sinceridad por la sociedad. Luego vendrán, como siempre, con unos altibajos tan característicos del ser humano, pues las dudas y sobre todo el miedo. Irán desgranándose los meses y habrá que esperar a ver en qué circunstancias físicas está Erwin Magic Johnson.
para saber si puede acudir o no a los Juegos Olímpicos de Barcelona.